Jordi Cruyff, el seu fill, ha fet avui una compareixença sense preguntes a la sala de premsa del Camp Nou. Escoltam un fragment del que ha dit i tot d'on en parlam. En la familia hemos entendido que Johan no solo es nuestro, sino Johan es un poco de todos. Y con ese carácter hemos decidido pues abrirnos un poco más de la que teníamos pensar y dar la oportunidad a mucha gente también dar un abrazo, un pésame personal. Estamos tremendamente orgullosos de cómo ha reaccionado la gente y nos sentimos realmente súper emocionados y impresionados con lo que hay, ¿no? Paraules del fill. Los madridistas teníamos un equivalente modernizador de Johan Cruyff, que era Jorge Valdano. Gran presencia física, un historial fructífero, un discurso, desde luego, muy brillante, pero que no supo poner en práctica su doctrina. Es decir, lo importante de Cruyff no es que tuviera unas ideas geniales y que cada frase que dijera se tiene que emplear como una cita, sino que aplicó sus principios para revolucionar el fútbol y para eliminar el victimismo clásico del Barça. Yo siempre lo comparo con Steve Jobs. Es decir, no es lo que pensaba, es lo que realmente hizo. Ahora bien, lo digo para devolverte a la pelota, no era un gran barcelonista Johan Cruyff. Johan Cruyff, cuando juega en el Barça, él considera que esa etapa es fracasada, considera que aquel equipo, me lo dijo cuando yo lo entrevisté, no había obtenido los resultados que debería, y dice, tenía la lección bien aprendida, de la experiencia se aprende algo, y no me va a volver a ocurrir lo mismo. Y siendo entrenador del Barça, estaba peleado a muerte con el presidente del Barça, que era José Luis Núñez. Entonces, yo creo que soy el único periodista que ha entrevistado un mismo día a Johan Cruyff y Stoichkov. Al entrevistar a Cruyff salí con pánico, sudando, diciendo yo jamás podría trabajar para una persona así. Pero después de entrevistar a Stoichkov, que durante toda la entrevista se pasó la entrevista empujándome físicamente, de buen rollo, pero empujándome, dije, solo alguien como Cruyff puede poner en el redil a alguien como Stoichkov.